Estéfano. Arranca Bendita. Marijke was 18 toen een dokter tijdens een routineoperatie haar ruggenmerg onherroepelijk beschadigde. El día que la conocí a Sonia Alcorre, la conocí en una fiesta muy paqueta en Barrio Park. Yo pensé que era una chica trans. Es que trabajamos juntos. Están acabando conmigo, que tengo el culo caído, que soy vieja, que soy trans. Yo no sé qué soy. Tengo 700 mensajes de texto de ella amenazándome y mi novia tiene lo mismo. Así que le puse eso. Porque me cansó, me cansó que amenace todo el tiempo. Seguimos con la actualidad y un día, yo diría que triste, porque la verdad que el ánimo es de incertidumbre, tristeza, ¿qué va a pasar? Un dólar que está por los aires. Valer, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? En ik heb dus enorm veel last van keelontstekingen. Mm-hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Hola, hola, hola. Y seguimos en esta super mesaza con estos invitados más que fabulosos. Querida Sol, ¿es cierto que vas al mismo dentista que Luli Salazar? Porque son impresionantes esas teclas que tenés. Gracias. Son unas banditas que son muy buenas. Bueno, por favor, no vayas a pasar el chivo porque yo te juro que te lo facturo, ¿eh? ¿Podés contarme de esas zapatillas especiales que usás para curar los juanetes? Son 30 minutos y te las sacás. No pasamos el chivo porque, bueno, no da. Bueno, es imposible no hacerte esta pregunta, querida, que habla todo el país. ¿Alguna vez te propusiste tener esos glúteos terribles? Como, son como para exponerlo en el Museo de Arte Contemporáneo, querida. Yo creía que no me iba a pasar nunca, pero sí, es verdad que lo tengo. ¿Y qué contestás a las personas esas que te dicen que no tenés los patitos en fila, querida? ¿Entendés de lo que te digo, no? ¿O nunca...? Nunca me había pasado, yo era súper desordenada, no me importaba nada. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. ¿Qué más sigue? No puedo, y 8 no puedo, y 10 no puedo. Qué bárbaro, no hay caso con esta chica, Dios mío. Bueno, vos además de ser fanática de armar quilombos, querida, ¿sos fanática del gimnasio, es verdad? Sí, mucho. Ah, si no va al gimnasio, nos levantamos todos y nos vamos. Vos tranquila, Narda, querida. Soy fanática del gimnasio. Nena, ese totó no se hace lavando ropas, ¿eh? Es natural, sí. Sí. Se comenta que no tenés buena onda con Pampita, ¿eh? Y vos declaraste que Barbie Simmons es bastante mal educada. ¿Es verdad eso? Y siempre fue como bastante jodida en la educación. ¿Es cierto que Horacio Pagani te tiró los perros? No. ¿No? No, para nada. Otra que Sofía Gala. No, para nada. Y nosotros seguimos en Bendita. Chau, chau. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Sorry, ik heb niet aan het gebeuren. Valer, sorry, echt. Het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Un corte y una quebrada. Disfruta del viaje. Esto es Bendita 13 años. Esperando para que el marito nos diga, anda preparándote porque queremos flan. Bendita empezó. Le pego más fuerte porque es raro. Escúchame la cosa. ¿Alguien tiene dólares acá? No. ¡Queremos flan! ¡Ey, yo tengo dólares! Pero tenemos dólares.
¿Dónde salió? ¡Flan! ¡Pero no! ¡Flan! ¡Flan! ¡Queremos flan! ¡Flan! 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 El dólar lo que... ¡Flan! ¡La chota, papá! ¡Flan! Esperá que quiero hablar con Edith. No vos tenés que haber comprado algo con todo este canutito de Panamá. Yo tengo un canuto para regalarle a mi sobrina que cumple 15 años en diciembre. Bien. Yo tengo uno en la billetera. Claro, es el de la suerte, ese, está bien. Sí. Ustedes tienen carita de haber comprado 200, 300 en algún momento. Yo no especulo, no salgo corriendo. Igualmente, tampoco los que especulan hacen la diferencia. Pero no salgo corriendo. ¡Queremos flan! ¡Ay, quiero comprar dólares! ¡Usted puede comprar 200 dólares! Ella no especula, ella agarra. Titi, con la que hizo en fútbol de primera. Si vos no compraste dólares, yo compré caja de ahorro. No, no, pero Edith no especula, no sale corriendo. Ella agarra, se mete en la página del banco. En el home banking. ¿Cómo hace la gente? Comprar dólares. Escucho a cualquier poligrillo así. No, me metí en el home banking a comprar dólares. ¿Cómo? Yo no sé entrar al home banking. No vivo en dólares, vivo en pesos. Yo también. Sí. ¿Sabés que para comprarme no le cree a nadie? Una alguna cosita. No. Nadie les cree a ustedes. Vos viajás mucho. A Paraguay. A Paraguay. Sí. Me da mucha bronca. Pero mucha... te manejas con guaraníes en Paraguay. Sí, me encanta. A mí me gusta mucho que veraneo a veces en Mar de las Pampas. Los empresarios argentinos que alquilan una casa, te la ponen en dólares. No me gusta. Me la ponen en dólares, no alquilo ahí. Eso también. No me gusta. Yo estoy en desacuerdo me con tiene eso. Me tienen que alquilar en pesos. Tiene porque yo voy a veranear a Argentina y quiero que esté en pesos. En Brasil te pasa muchas veces que estás en un hotel importante. Si me cambias 100 dólares. Jamás estuve en un hotel importante. Somos reales. Qué cosa no saber ahora cuánto está 100 de salame. Porque, la verdad. ¡50 lucas! 50 lucas. Perdóname. 50 lucas. El salame está en dólares. Todo está en dólares, porque hoy la verdad todo el mundo llamaba a la radio. Beto, fui a buscar madera para no sé qué, porque trabajo en el mueble. Me tuve que volver porque no tenían precio. Claro. ¿Pero qué son, árboles de Canadá? Perdóname, suerte que tenemos auspicio, porque los quesos están, por las nubes. Igual, ese siempre fue... ¿Conseguís una paulinita ahí? Yo me comí una hormita. ¿Cuánto vale una hormita de paulina? $10,000. No, es una fortuna. A mí la bolsita de paulina me duró 2 días. A mí también me duró 2 días. Yo tengo todavía. Somos una familia. Y justo yo falté ese día. Bueno, acá en los informes que ven, vamos a ver mucha gente augurando que el dólar no pasaba a los 15. Porque visionarios, parece mentira, ¿no? Los argentinos también tenemos un instinto de supervivencia que nos acostumbramos a todo. 18,50 estaba en enero. Sí, claro. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos? No, le estoy preguntando a ustedes. No, chicos. Los pedos llegamos. Si nosotros no tenemos una serie de equivocaciones. Mirá qué lindo. Fíjate, tenés fechas. ¿Qué haces con estos papelitos? Pará, son papelitos. Mirá, del primero de enero, primero de febrero, primero de marzo. ¿Cómo hicimos? ¿Qué es Ecodoppler? Bueno, vamos a ver el primer informe. ¡A ver! No hay nada que hacerle, doña. El dólar nos tiene pa'l cachetazo. Ya no se puede ni mirarlo de reojo porque se pone como loco y enfila pa' la estratosfera. ¿Cuándo se va a detener esta pesadilla? ¿Hasta cuándo vamos a bailar al ritmo del famoso papelito verde? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Hoy el dólar abrió a... Bien, pasó un minuto de las 10 de la mañana y esta es la cotización del dólar ahora. 34,50 la cotización en la City. Los rumores que usted debe haber escuchado también ayer acerca de su posible renuncia. Que se vaya de listo. No hay previsto cambio de gabinete. El presidente está convencido del trabajo de su equipo para llevar adelante esta turbulencia como las muchas otras que tendremos que enfrentar. Pero al toque se disparó a... El Banco Galicia, por ejemplo, tiene el dólar a 38 pesos. Vamos a Argentina, que se puede. No, que más tengo Redrado que me mandó un mensaje del dólar. ¿Qué? Me importa tres carajos. 7 de la mañana me manda un mensajito del dólar. Cuidado, que te pase freezer, la posta. Que freeze el dólar, ¿no? Exacto. Fíjate. Yo te ato dólar para que no hagas daño a los demás ni a ti mismo. El dólar, no voy a dar cifras porque las cifras que se están dando van desde 36, sí, 36, sí. 30. Hay variación, pero. 35, 50. ¿Sí va a armar un quilombo? No, pero y las declaraciones de los funcionarios en el Consejo de las Américas, lo único que hicieron fue complicar más las cosas. ¡Fuego, fuego!
si el dólar sube hoy, lo que habrá que hacer el gobierno, no hablen más. Hagan, no hablen más. Cállate la boca. ¿Qué de más? ¿No previeron esta escapada del dólar? ¿No la previeron? Bueno, lo hemos dicho desde el primer día. ¿Qué cosa? Cayó la economía 6.1%, cayó la actividad industrial 8.5%, si mal no recuerdo. ¿Están preocupados desde el gobierno? Porque no son índices para nada buenos. Estamos ocupados. ¿Pero por qué no se van a la mierda? ¡No! Y después subió a... La reputa madre, el dólar sale de 39.90. ¡No! La concha. Vamos a ir a Peguajó. Eso no te quepa la menor duda. Ando dando vueltas, un videito donde se dice que con el dólar a 15 pesos el aceite no se va a poder comprar. Vos me dijiste, no es verdad. ¿No es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos? No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Último momento. Marcelo Tinelli compra Canal 9. Buenísimo. El Banco Central sube la tasa, 60%. ¿Un dólar a cambio de la felicidad eterna? Soy más feliz con el dólar. Es evidente que vamos a ir bajando la volatilidad en el mercado de cambios. ¿Qué dice? Estamos contentos porque se disparó el dólar y estamos contentos porque tiembla el gobierno. Vos sabés que sí. Estamos contentos porque Macri habló nada más que 1:40. Y entonces le podemos decir todo. Dale, ponelo. Y la verdad que si yo fuera el boludo también hablo 1:40. ¿A mí? Porque no hay nada que decir más que esto que estoy diciendo. ¿Por qué se fue el dólar a la mierda? Porque se robaron 70 años en Argentina con el cáncer del peronismo. Seguimos. El dólar va a pasar como pasó, como pasamos cosas terribles en el anterior gobierno, en el anterior y en el anterior. ¡Queremos flan! ¡Y quiero flan! Y te lo comiste vos, gordo. Y trepó a... Ricky lo anticipó y ustedes lo agarraron para cualquier lado. El dólar a 40. El dólar, ahora Banco Nación, 39.60. En casas de cambio, 40 pesos. ¿Vos pensás que hay como ese famoso club de helicópteros que está muy activo y busca cualquier cosa para... Sí, para... Es muy probable, es muy probable. Pierden el tiempo también. Porque están desoyendo que hay un pueblo que no va a permitir que eso pase. Sí, 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 sí. I get my coaching from our political advisor, which is a guy called Jaime Durán Barba. ¡Genio! And he says, the second thing is, don't explain anything. What do you mean? Don't explain anything. There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today, and says, what am I going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation and that you have to reduce money printing, and if you have to reduce money printing, that means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think you has to be done, but not right now in the middle of the debate. Ah, bueno, yo a la noche duermo, ¿viste? Este hombre que increpó, que escrachó a Luis Caputo, el presidente del Banco Central. Le pago el sueldo, le pago las cargas, y vos sos una mierda. Decime, ¿cuándo vienes? ¿Dónde? ¿Y cuándo? $10. Sí, es mi cosa. Pero perdóname, pedazo de pelotón. ¿Qué país querés? Decirlo ahora. Así como lo grito yo. Yo quiero un país libre. Quiero un país con perspectiva. Calma, calma, calma. Tweet de Florencia Peña. Los trolls están a cuatro manos. ¡Qué trabajo de mierda! Convencer al que no llega a fin de mes y se está cagando de hambre que no está pasando nada. Parece que vamos bárbaro. ¡Vengan de a todos! ¡Sangre! Yo creo que este país no tiene límite en su crecimiento. No es verdad que el dólar se vaya a 15 pesos. Me daríamos un descanso. Estábamos mejor con Sturzenegger. Ahí lo vi en el informe. Todo se pudrió cuando se fue el pelado ese. Estábamos mucho mejor. ¿Cómo? La tenía re clara, era el que sostenía la economía. Sí. Hay filas de gente en la puerta de la casa de Lilita que vendió el dólar al 23. Si Lilita me dijo de 23 no pasa, yo lo vendo. Yo le miento a mi electorado. ¿Qué hago ahora? Yo no le miento. Todos los que están haciendo fila en el restaurante por si vuelve Caputo. Claro, dice, ¿dónde come Caputo? Dice la gente. Para saludarlo, ¿no? La pregunta no es. No está bueno el escrache nunca. No, a mí no me gusta el escrache. No, no me gusta. Pero, no me gustaba. Ni con Quisilión, ni con él. Tampoco con no nadie. Me gusta pero esta bueno, cosa.
¿Ves que no tenés? Vos fíjate, no me gusta el escrache, no, pero la no situación estoy de acuerdo completa con la frase. A ver, si te dejan hablar, que a ver. El tipo le estaba diciendo cosas interesantes, quizás en otro tono o podría haberlo encarado de otra manera. Era importante, o sea, hoy por hoy. ¿Y de qué manera? Disculpe, señor Caputo. No, es que no entendemos, es que básicamente para los caseros y para todos los que hablan de club. Una mesa de concertación en vez de arreglarse solo y equivocarse. No, no estaría siendo posible por estas horas. No. Como decía el general, la única verdad es la realidad, ¿no? El que no pierde la calma es Marcos Peña. Mira, vos pregúntame, vos sos Nisi, pregúntame si tú. Marcos, ¿qué pasa con el dólar? Es una pequeña tormenta. ¿Cómo? Pero tormenta, vos viste lo que es la gente. Está agolpada en los bancos. Es temporario. El dólar se va a ubicar solo. ¿No pueden pagar los sueldos los empresarios? Acá no hubo ningún error. No les están pagando a los docentes. Eso es turbulencia. Anda. Le condonaron 70 millones de dólares a una empresa muy importante de productos alimenticios. Porque queremos generar crecimiento a las empresas. Otra cosa, tenés que decir, de eso no sé, no me enteré. No tengo noticias. Nunca hay que decir de eso. Dijo no. Eso. En el gobierno anterior teníamos a Capitanich que no se le entendía lo que decía. Tenés razón. Le preguntaban algo y el tipo decía cualquier cosa. Contaba un chiste de corona. No se le entendía lo que decía. Que hablaba ni se le entendía. Acá no le entendé nada. Que vuelva Sturzenegger. La primera turbulencia fue con Sturzenegger. ¿Ah, de sí? Creo que sí. Ah, no, deja, espera. Creo que sí. Pará. Y si vos sos Caputo, el día del quilombo, vas a comer afuera, come en tu casa, pedí un delivery, lo cual no salgas a la calle. Y tampoco delivery, porque por ahí te pega el del delivery. Bueno, pero es uno solo. Mirá si encima estaba de trampa. Y encima escrache con todo. Viralizado de trampa. A ver, segunda parte. A ver. Y el dólar siguió su loco galope a... Bueno, 41 el dólar, ¿sí? Somos un país de narcotráfico, a ver si nos enteramos. Y la guita, el precio del dólar lo ponen los narcos. Y este boludo no se da cuenta. ¿Sabes por qué no se da cuenta? ¿Por qué decís eso? Porque viene de un colegio caro. Y porque me juego que este nunca se fumó un porro. ¿Qué tiene que ver? Porque no tiene idea lo que es la droga. Porque es un nene bien. ¡Ay, chico, te banco! El dólar se va a la mierda por los narcos. Fúmate un porro y déjate jorobar. El narcotráfico son los viejos gordos que se juntan a comer en Puerto Madero a ver cómo pueden hacer el club del helicóptero. Iba a ser un chiste que no corresponde. ¡El vergo largo! ¿Sí? ¿Te dijo que sí? La desocupación está bajando. Y el total de trabajadores registrados aumentó en casi 270.000. ¿En qué? Tweet de Florencia Peña. Hoy fue un día de mierda, pero puede haber peores. Disculpen mi pesimismo. Quisiera poder escribir lo que pienso y siento, pero cada vez que intento hacerlo, se lo utiliza de manera tendenciosa. Y lo que está pasando es más importante que cualquier cosa que yo pueda decir. Me lo guardo. Toma dos son cuatro. La tierra es redonda, corta la bocha. ¿Qué crítica le haces al gobierno de Macri? Todas las críticas. ¡Quiero flan! Todas las críticas. De tener el pecho absolutamente frío. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos. Vamos a jugar. Estamos ahí del espanto. Habla con los venezolanos que están en la Argentina. No, pero perdón, ¿vos sabés cuál es la segunda inflación después de Venezuela? Tu culo. Sí, está bien, pero estamos muy lejos de eso. Fíjate. No, sí, estamos lejos, pero de todos los países, los más cerca somos nosotros. No, está bien. Bueno, mira, en algunas casas, confesión. En algunas facetas. Yo voté en el 2015 a Macri para no ser Venezuela. Hola, presidente, perdón, no quiero ser Venezuela. Hola. Hoy estamos lejos de eso, por favor. Bueno. ¿Quién es? ¿Qué es este tipo? Ahora, desde acá me dicen, Caputo estaba con una sobrina de Hanglin con la que está casado. Sí. Que ganó 31 millones con el dólar futuro. La chica. La chica, sí. ¿Qué le habrá dicho? Claro. No, para mí que se lo reimaginó y que nadie sí. Le tiró eso un dato. Que fue antes. O sea, antes. Se la vio, es buena para la finanza. Sí, yo creo que sí. O sea, ser esposa tiene es mucho un vínculo, olfato. ¿No? ¿Cómo? ¿Esposa es vínculo? Sí, total. No, porque los juicios están enjuiciando a otros... Por el la tema razón del dólar que futuro. Tenía Aranguren de no traer la plata para acá. No, porque mí, era no, un país pero seguro. Todo, un visionario. Con Aranguren estábamos mejor. Esto, por favor, te pido. Acá me dicen gente de la producción que... ¿Qué? Que has ahorrado con la bruja.
con la... ¿Qué? ¿Qué? Pero, de la producción de teatro. ¿De la producción de teatro? Con Panam, sí. De claro, que no paga impuestos. Andá, Tore, a ver cuánto cobro. ¿Es verdad que perdiste un iPhone 8 y lo repusiste al día siguiente? No lo... Pero, no, pero ¿qué tengo, te está contando este eso? Este parece el celular de Debrito. Perdí, te vamos a contar las costillas todo el programa hoy. Perdí mi celular, sí. Y este me lo regaló. Me lo regaló. Tartamudea, Panam. Mira, pero no ves que tiene... Para, mira, es más, abajo de esta figurita... La tiene Panam. Como si fuera una estampita, porque le debe... Sí, claro, Santa Panam. Abajo de esta figurita tengo la foto del marido de Panam. ¿Por qué? Pero es su brujería, querida. ¿Pero por qué era el marido? No entiendo. Porque era el celular de ella. No habla bien de vos. Te digo, el otro día entró la foto de Ricky con una bolsa de una marca muy fina. Muy cara. Muy cara. Y la perdió la señorita, se la olvidó. Sí, acá en el canal. No le pasó nada. No, no se le movió un pelo. No. Al día siguiente se olvidó la cartera. No, te voy a decir por qué. Y tampoco volvió por la cartera. Porque yo soy una persona despojada. Vos te enganchaste. Son cosas materiales. Te enganchaste. Te enganchaste. Soy despojada. ¿Sí o no? ¿Te enganchaste en el negocio de los spinners voladores? Despojada. ¿Traídos de Miami? ¿Quién te está mandando esa data? Como verás, es de primera mano. Tiene merchandising, produce de colores, todo. Lo peor es que si hay alguien que ganó... Hay vendedores, gorra, bandera y vincha. Si hay alguien que ganó el Kini y compró dólares, ni te sirven. O sea, a ver si se entiende. ¿Por qué? En una economía así, donde no sabes lo que vale. Claro. Si, ¿te podés poner contento si habías comprado y aumentó todo, pero, y todo se fue? No, pero los dólares, te juro que los dólares te sirven, Beto. Lo que no te sirven son los pesos. Los dólares te van a servir siempre. Siempre. Lamentablemente. Hay inflación en dólares. Acá, allá, en todos lados. Yo qué sé. Bueno, si no, yo te digo, me declaro virgen, es mi primera debacle, así que ténganme paciencia. Claro. Estoy perdiendo una virginidad. Pobre el venezolano que se vino del lío de ayer y dice, ¿dónde voy yo? Ay, quilombo. Sí. ¿Seré yo? Me contaron que en Uruguay a los argentinos les dan el pésame. Che, dicen, en serio, entran al supermercado y dicen, che, cuánto lo lamento a todos. Dicen que por primera vez el peso uruguayo tiene más valor que el peso argentino. Sí. Por eso, les dan el pésame a los argentinos. O sea, que ni siquiera Uruguay vamos como si hubiese muerto algo. No podemos ser una provincia. No se anunció feriado cambiario para mañana, ¿no? No. A lo mejor mañana a las 10 de la mañana anuncian y a las 11 estamos a 70 mangos. Los espirales de locura colectiva ya los conocemos y empieza a aumentar solo. Bueno, viernes, vendría bien viernes, sábado, domingo para usar 3 días para pensar a ver qué rumbo, porque me parece que los muchachos tenían un barrilete, se les soltó la cola y el barrilete empezó a hacer así. ¿Pero por qué lo decís, Beto? ¿Estarían pensando porque, digamos, un feriado...? Porque hay también una cosa psicológica. ¿Económico? La gente ve los noticieros, se asusta. Sí. Ahora, como decía uno de ustedes recién, desde tu casa podés entrar en Home Banking y comprar dólares, como ya pasó. Entre días podés pensar qué hacer. Varias páginas dejaron de funcionar. Como pasó en la anterior corrida. Como no estaba en la anterior corrida, también entraban al Home Banking y no te dejaban realizar las operaciones. Hay negocios que cerraron hoy porque no tenían precio, no podían dar precios de nada. Hay 4 empresas que no entregan pedidos. ¿Cómo te mandan mercadería? Quieren reponer al mismo dólar al dólar de ahora. Si ese producto no lo compraste al dólar de hoy, también hay una avivadita. El que iba a una mueblería le decía, no te puedo dar precio de ese sillón. Pero vos sabés, hoy no te puedo decir cuánto vale. Un amigo que vende cosas de cocina industriales con precio en dólares, hay una exposición en la Rural de 3 días. Hotel. Jueves, viernes. Bueno, vos podés creer que el tipo se quiere matar, porque estuvo todo el año juntando para hacer el stand, para ver qué vendía, y no puede vender porque no sabe a cuánto está el dólar. Bueno, porque si el tipo vende en una exposición... No sabe. Un ejemplo es la arena, que no tenía ningún costo en dólares, pero siempre la aumenta. La trajeron de Miami, mamita, la arena esa, por eso está en dólares. ¿Estamos importando arena? Ahí está la papa. Con todo el mar que tenemos. No, hay que importar arena. Ándate a Mar Chiquita. Next, please. Y mientras nosotros seguimos ensimismados corriendo la gran maratón del dólar, el mundo entero posó una vez más su mirada en la delirante realidad económica que supimos conseguir.
Así nos ven los medios afuera, doña. Cualquier cosa vaya y quejese a la ONU. Me debe un dólar. ¿Qué está pasando? La depreciación del peso argentino frente al dólar estadounidense vuelve a desbordar las medidas de la autoridad monetaria del país, que sigue sin detener la corrida cambiaria. Imagínate que ahora está 4.30 más o menos, que está verde, sí. Cuando madure que va a estar. Estamos bajando la inflación. Pero el año pasado fue más baja que el 2016 y este año será más baja que el 2017. El año que viene también seguirá bajando y será más baja que este año, y así se seguirá manteniendo el camino de reducción y eliminación de la inflación de la ecuación económica argentina. El dólar verde y maduro siempre está tratando de irse, de estar allá arriba, donde mirar, ser fanfarrón, engreído, creído, mirar lo demás. Vos estás ahí abajo, yo estoy acá arriba, siempre estoy arriba, Tulio. A desvalorização do peso argentino se acentuou nesta quinta-feira. Uma hora e meia após a abertura dos mercados, o valor do câmbio superou 39 pesos, o que equivale a uma depreciação de mais de 12%. A gente não vai cambiar, vai quedar em 23, aí vai estar. Mas allá de que a economia empieza a dar sus primeros pasos en la línea del crecimiento. Mira este poste de luz. Todavía para mucha gente no arrancó, porque hay mucha gente que hace 20 años que no la arranca. Y para eso empezamos una etapa de transición difícil, dura. Y yo lo sé que es dura. Pero tomamos las decisiones pensando que es lo mejor para el futuro de todos los argentinos. ¿Y alguna vez no te alcanzó la plata para pagar algo que necesitabas o querías? Muchas veces. La última vez, me acuerdo una vez en Chile, que fuimos con 13 amigos y estábamos justo en la época, los 18, 19, con la fascinación con el casino, y nos perdimos toda la guita que teníamos en el casino, así que tuvimos que vivir 3 días en el auto mangando para comer, porque no teníamos, hasta que llegase un giro que nos permitiese volver a Buenos Aires. ¿Un dólar a cambio de la felicidad eterna? Soy más feliz con el dólar. The International Monetary Fund has agreed to speed up bailout payments to Argentina. President Mauricio Macri made the request as the Argentine peso dropped to record lows. Vuelve a ser el Banco Central Independiente, porque el mayor problema que tiene Argentina es la inflación. Se va para arriba, suavemente. Aumenta, aumenta, aumenta y se va por los aires. Esto es lo que le devora el salario al trabajador, al que le devora la jubilación a nuestros abuelos. Creo que también son cosas que hay que impulsar desde el primer día. Un dólar con 83 centavos americanos. ¿Qué conseguiremos con eso? El Banco Central de la República Argentina, BCRA, decidió hoy volver a aumentar la tasa de política monetaria del 45% al 60%. Tan solo 17 días después del último incremento. Vamos, Argentina, que se puede. El peso argentino perdía hoy un 4,05% de su valor ante el dólar estadounidense en el mercado de cambios, tras varios días de desplomes y un miércoles negro, en el que se depreció un 8,15%. ¡Haceme corle, haceme corle! Pero la ajetreada jornada de la fecha fue apenas la culminación, al menos por ahora, de una escalada feroz que la divisa norteamericana viene ensayando desde hace un tiempito. Está bien que todos en la vida aspiremos a crecer, pero vos te estás yendo de mambo, Washington. 1.500.000 al fondo, 1.600.000. El dólar subió 67 centavos y se ubicó en un pico de 19,45. Muy poca plata. ¿Quiere más? El dólar está a 22,20. 1.800.000 en la sala. Subió 22 centavos y cerró a 23,12. ¡La c*** se me parió! ¡La c*** se me parió! 25,52. ¡Yupi! Y ahora el dólar ya está casi a 29, 30 pesos. Estamos bajando la inflación. Susana come mucho fideo. La moneda cotizó casi a 34 pesos. Y la cosa no termina acá. La reputa madre, el dólar sale en 39,90. Bueno, listo, es así. ¿Qué quieren? ¿Fama, guerra? Que bueno, es una orden. La mujer. Buen día, acá estamos desde tempranito, porque esto continúa. Este camino, dije ayer, recién comienza. Damos pena en el mundo, todo es... Sí. Mira. ¿Qué? Tenemos 60% de tasa de interés hoy. Sí. Sí. Venezuela 23. 23, sí.
No debe existir en el mundo una tasa del 60%, ¿viste? No, chicos, arriba el ánimo. Vamos, vamos. Sí. Somos argentinos. Tenemos al Papa. Tenemos al Papa. Una vuelta le vamos a encontrar. La reina de Holanda tenemos, Casela. El Papa podría ahí mandar algo. Si no, llamar al Fondo Monetario. Dios, ¿viste? Claro. Dios, flan. ¡Queremos flan! Dios, será Argentina. ¡Flan! No, flan, dejate de romper. ¡Flan! ¿Cuánto decís al flan hoy? ¡Flan! Dios, será Argentina. No, mira, vos, tengo. Definitivamente. Escobar, nuestro Escobarcito, dijo, me hago un pequeño emprendimiento. Sí. Y hace el calendario con la cara de mía o de Escobar. Mirá lo que hizo. Qué lindo. Hace 15 días. Un sentido de la oportunidad bárbaro. En agosto arrancó con un calendario. Enero. Tenés que tirar las primeras 8 horas. Podés arrancar con un 2019. Sí. ¿Quién se lo va a comprar? Es el hijo, no es el padre que... Bueno, ¿van a cantar algo para ir a un brevísimo corte? Quédate, ¿eh? Hay más tele del día. No te vayas, ya volvemos en bendita. Yo te digo la verdad, hace una semana estoy a la Paulina, porque como me mandaron una hormita y voy cortando. De a poquito. Y yo muero por el quesito. Bueno, esta es la mozzarella tradicional. Acá está para... Denme ideas para usar esta mozzarella. Yo la corto también en pedacitos y me la compro. Con un tostadito va súper. Sí, yo corto la mozzarella Paulina, rodaja de tomate... Entonces, hamburguesa no. Quesito, tomate, orégano, oliva. Y aceite de oliva. Chao, papá. ¿Empanada? ¿La pones en pan rallado así nomás? Yo, cada uno, ¿viste? Le puedes hacer unas milanesitas. Bueno, o como dijo Marito, un tostadito de jamón y queso. Date ese gustito que tanto estás deseando, pero que sea con la Paulina, que es lo que piden tus comidas. Piden queso y vos pedís la Paulina, mirá. Milanesa. Milanesa con queso. Milanesa. Milanesa con queso. Tus comidas piden queso. Vos pedís la Paulina. Qué rica, ¿viste cómo se estira la Paulina? 7-8 la temperatura, qué fresquete. Algunos dicen que no hay que trabajar ni con la pareja ni con la ex. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. No hay que trabajar con la pareja y muchísimo menos con la pareja, terrible. Sí, con amantes. Claro, ¿cómo con amantes? ¿Qué? Sí, con amantes. Dejaba de provocar. Lo dijo ella y se cagó toda risa. No, yo no me cago. Aparte, quedo como onda? Un estúpido yo. Vos me provocás y yo quedo como un estúpido. Porque en la calle. La gente ¿por qué no te la comes? ¿Viste? No veo que te quedes. Y yo no quiero, ¿viste? No sé qué contestar. No ve cómo te tira los galgos. Somos compañeros. ¿Qué compañero? No ve las cosas que te hacen. Te está tirando los galgos. ¿Qué son? Trolo, me dice. Son cosas mías, le digo. ¿Qué tiene? Pero ¿por qué le agarra la manito? ¿Qué son novios ahora? Mira nosotros qué bien que nos llevamos. Descargan los camioneros. No sé. No me grites. Hijo, dale. Bueno, no, esto es por el tema Doma, Evelyn. No hay que trabajar con... Desapareció Evelyn del panel. ¿Qué pasó? Y nosotros no nos podemos meter porque somos amigos de los dos. Claro. No. ¿Qué? No. Sí. Yo estoy acá con Evelyn. ¿Cómo? ¿Eh? Estoy con Evelyn, no estoy con Doma. Yo soy amigo de la pared. No, no puede ser. No me puedo meter, ¿viste? No, no puede ser. Y cuando se separan te tenés que quedar con uno. No, sí, bueno, sí. Eso es muy absolutista. División de bienes. Veo el informe y lo pienso, a ver. ¡Cambia!
cambia, todo cambia, dice la canción. Y se sabe que este estado de mutación permanente se ve potenciado en la tele por la propia sustancia gelatinosa de la arena mediática, ¿viste? Ahora resulta que de a poco la insondable Evelyn von Brocke fue dejando libre la silla que ocupaba en el programa de su ex Dorima, el señor Dumas, hasta que otra figura ocupó su lugar. Y no son pocos los que se están preguntando si habrá hecho la valija por motus propio o le habrán ayudado a meter la pincha, ¿viste? Fíjate esto. Primicias ya. Confirmado. Evelyn von Brocke no seguirá en el programa de Doman. Primicias ya. Ella se había sumado al programa en abril de 2016 y en esa oportunidad le contaba a este portal que iba a ser como una panelista más, no como la ex mujer del conductor. ¡Hola! Toda la plata que supuestamente Diego reclama se la terminan llevando los abogados. ¡Cállate la boca! A veces te cuesta darte cuenta como mujer. ¿Qué es violencia emocional? Vos también la tenés adentro. No puede haber pasado que Martín Redrado no sepa que alguien le puso... Es lo que yo iba a decir. Que algún amigo, un amigo... A ver, que trabaja en la casa, que lo quiere ayudar y se pone la taza. La cosa no termina acá. Esta nota que escribí habla sobre la resiliencia. Resiliencia. Qué bien, Evelyn. Aprendan esa... ¿Cómo? Nos vamos. Fa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día para todos. La alienígena era acá y con, te va a estar, sí. Está en los cuadernos. Va a ser así. Llenado por Centeno, la alienígena. ¿Verdad? Serrucho. ¿Quiere más? No, porque ya se lo encontró y empieza a grabar diciendo, ¿qué es esto? Pero se lo vio, agarra el teléfono y graba. Ella. Muy bien, Lu, ¿eh? Serrucho. ¿Quiere más? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Buen día. ¿Qué es esto? ¡Sos terrible, eh! Confirmado. Evelyn von Brocke no seguirá en el programa de Doman. David, ¿lo vemos? Acá estamos, ¿eh? 9 de la mañana y 49 minutos. No. Ah, estoy solo, ¿no está? Solari. Sí, Fabi. No, bueno, panelista ahora. Es ahora. Ahora ya fue. Panelista, bebé. Nadie. Esto es gracioso. Serrucho. Acá estamos, ¿cómo les va? 9 de la mañana y 4 minutos. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Veo que hay mucho, mucha tacita, mucha papeleta. Nombre. No te desmanija, Doman. No hay más código. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Están contentos? ¿Están feliz? Confirmado. Evelyn von Brocke no seguirá en el programa de Doman. Es una sinvergüenzada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, muchas gracias. Bueno, gracias. A vos no te saludo. Gracias. Así están las cosas. El desamor entre Doman y Evelyn supo traducirse en una prolífica relación laboral que se la bancó en escena hasta que la cosa se puso tirante. Y de tanto tironear, ¿viste cómo es? Se terminó rompiendo. Quiero contarles una situación que viví el sábado para que toda la Argentina y las mujeres opinen. ¡Arriba las mujeres! Uno un sábado está limpiando, fregando. ¡Ya! Yoguineta, pelos parados. Fuerte, muy fuerte. Quedaron, ¿y quién cae, Evelyn? Escuchó Eve. Eve. Escuchó la voz que escuché 20 años que me ataladró la cabeza. Tengo el récord de gordo en Twitter. De repente veo. ¿Quién llega? Living a una señora caminando en tacos espléndida. Estaba en zapatillas. ¡Hola! Hola, Doman te saluda, ¿cómo te va? María Laura estaba en zapatillas. A María Laura se llama. A María Laura se llama. ¡Opa! ¿Qué dijo después? ¡Ay, ella quiere saber quién es! ¿Quiere saber quién es? No caché. Pero dale. Para mí te lo hice. Podés sentarte, gracias. Estoy hablando de cuestiones. Sentate ahí. Gracias. Ay, ¿qué tiene que ver eso con lo puedo que estamos hablando? Puedo discutir. Pero Eve, estamos diciéndote. Pero Eve, ¿podés escuchar un segundo lo que sí, te estamos diciendo? ¿Qué parte de esto no entiende? Tratá de contestarnos a todos, disculpame, te lo diga así, algo coherente con lo que te estamos diciendo. ¡Le pego un martillazo! Acá lo que estamos hablando, Sandra y yo, es alimentos. Y la cosa no termina acá. A vos, un padre no puede ver a un hijo, y vos lo sabés. ¿Qué tiene que ver eso, Evelyn? Porque has vivido con un montón de amigos. Es el caso. ¿A qué hijo yo no vi? ¿Cuándo? ¿Qué estás diciendo? Personal. Mucho pase de factura, sí, implícito. Muy personal. Ahí te digo, mira, primero, Evelyn
está aprovechando ahora viajar con el chongo que tiene. Sí. Marido. El marido. El marido. Bueno, pará, pero el marido a tiene una pinta de chongo que, divina. Doman, no la, Doman le decía que odiaba la arena. Ay, sí, me acuerdo. Claro. Acuérdense. Y después se fue y con se quedaban por acá. Y después se fue con las novias que claro. tuvo. Así que ahora ella está haciendo... Va a playas nudistas, se ve. Sí. ¿En serio? ¿En serio? Y aparte otra cosa, le está dolarizando la cuota. Hoy, a la mañana, los líos que hubo entre exparejas, porque claro. la mujer dice, loco, la leche, viste a lo que se fue. Sí. Así que esa mensualidad... Ya pasó a... Anda a ver al juez, le dice. Claro. Pobre Doman. Vos decís que entró, en el fondo se fue de vacaciones para hacer tranquilas las cuentas, ¿no? Sí. Yo me imagino. Cuando vuelva, Doman, prepárate. ¿Por qué no dio una explicación que no está Evelyn en el panel? Tiene se que explicar. Merece explicación. Se merece una explicación. La historia, encima, sentó a la secretaria. Así un como horror. Siento a cualquiera. Acá. Me encanta que esté Mariel Dinenarda como panelista del programa de Doman. Me encanta esa incorporación. Me cae muy bien. Mariel. Mariel. Bueno, entonces yo quiero Mariel, ser jefe. Bremer. No es Bremer. No. Es una gran movilera durante años. Trabaja en Es una gran periodista. ¡Queremos flan! Gran periodista. Sí. Pero el tema es si echaron a Evelyn. Si la hizo echar Doman. Yo me imagino a Evelyn ahora haciendo el sumario. ¿La indemnizaron? La cuenta del gas, los vestidos de los chicos, el auto. Imagínate el sumario de acá. Pero no, igual para programa, mí, que Evelyn no está en el país, porque si no, si estuviese en el país ya... Sí, ya había dado un móvil. Sí, no, uno, dos. Bueno, bueno, en cuanto está mirando Bendita y no mando mensaje. En agosto, ¿no? Allá es verano. Calor, allá es verano. No, por eso digo, si para bajarte hemisferio. En agosto, no estás así muy ajustado. No, capaz que la actual pareja tiene plata. Es probable. Sí. Son las millas. Son las millas. Son las millas. Claro, muchos viajes. Hiciste muchos viajes. El actual marido de... Es médico. Igual para mí... tiene un buen pasar. Para mí, ella ¿qué? Sigue enamorada de Doman. ¿Te parece? Algo que todavía no lo le aletea. Sí, un corazón y vos hablás de que le aletea. Sos una ordinaria, mirá. Algo todavía. Entonces. Escucha, lo entendimos. Se le mueve cuando. ¡Basta! No. Hay gente que. ¡Cabala, carajo! ¡Cerrate esto de una vez! ¿Por qué todos elegimos los colchones Canon? Porque nos brinda un descanso profundo, renovador. Por eso Canon es el colchón de los que hacemos Bendita y de todos los argentinos. Miren. Uno de los pocos que festejó que haya sido un día tan agitado es Centurión, porque si no se hubiera hablado todo el día de él, pero el dólar corrió el eje, todo a propósito de lo que pasó anoche. Miren. Bueno, a mí me cae muy bien Centurión, tengo debilidad por, viste, el pibe que tuvo esa historia. Hacen cositas, viste. Tenés razón. A mí, digamos, con la radio más que nada lo comentamos, Teo Gutiérrez, que jugó en River, el central, en la cancha de Boca, y se hizo la franja de esos hinchas de River cargando al área. Y estas cosas, más que nada contra tu propio club, porque haces sentirle al hincha, en este caso de Racing, que juega en un equipo chico. Claro, no, pero la bronca que van a tener los hinchas de Racing, porque el pibe nació en Racing, después se fue a jugar al exterior, pasó por Boca un ratito. Un ratito pasó por el Racing lo forma, además. Pero claro que lo forma. Y el Racing lo quieren, lo aman, lo adoran. Pero después de esto, el hincha de Racing, que siempre está de pica con el hincha de Boca, se la va a cobrar. ¿Jonás te comentó algo? No, pero igual... No habla Jonás. Ni creo que ni lo conoce Centurión, porque todos son de generaciones distintas. Claro, no, es más chico Centurión. Claro. No formó parte de la pero camada no ve fútbol, del... ¿no ve? Sí, todo el tiempo. Igual, ¿cómo no va a conocer me veo todo, aparte futbolística, te puedo contar todo. Algo iba a saber. Pero parece que Enzo Pérez no lo tenía mala onda con Centurión, porque parece que Centurión criticaba a la selección pero argentina. Esto salió en el informe. No salió. Bueno, pero para que le molestaba que se pusiese opinando. Se dijo en el... qué ganas de estar pisando la hora de Centurión cuando la selección estaba perdiendo. Con la tensión que habría en el Mundial, que no le iba bien al plantel, todas las miradas puestas ahí, y un jugador te tuitea
tuitea, ah, si yo estuviera ahí, entonces, se ve que al grupo le cayó. Yo creo que entre los jugadores, la picardía de poner nervioso al otro, para mí vale. Bueno, ya cuando pasás la cosa de faltarle el respeto a la gente. Es lo que al hincha le encanta, que el otro, que uno le diga al otro y pisa la hora y que el otro se vaya haciendo cuatro. Nachito, fue lo más folclórico. Yo llegué a reivindicar cuando un jugador que creo que se llamaba Santa Cruz le metió tres dedos a Riquelme. Innecesario, Beto, innecesario. ¿Qué prefieren? ¿Eso o un golpe artero que te rompe la rodilla como Juanás? ¡Qué horror! Son tres dedos. Y lo sacó de la cancha a Riquelme. Prefería lo usar. Le pegó una trompada. No los alfileres que decían que usaba Vilar. ¿Qué va a preferir? Prefiero los tres dedos. Yo te dije, no. No hay que preguntarle. Prefiero. Si vos sos la contestada. Yo no tengo problema. No. Ahí está. Olvídate. Mira, encontraron el momento. ¿Cobró penal? No, porque fue en la mitad de cancha. No fue penal, fue peanal. Además, Riquelme sigue. San Martín, Beto. Riquelme sigue enojado porque no le escribe, no le escribe. San Martín, el jugador que se enamoró. San Martín puede ser. No, no es ese. ¿Martín? Pero dijo: estamos jugando contra Boca. Somos Banfield. ¿Cómo podemos? La figura de Riquelme. ¿Cómo lo saco del partido? Beto. El Proctal le dice. Sí. Hasta ahí reivindico yo. Papá Nicolau. Ahora, ya después cuando trasciende, cuando vos cargas a la gente. Pero mirá, una infantilada, una gilada. Esto, a ver, los orinadores de agua bendita. Sí. Qué poco profesional, Centurión. Lo de ayer fue de potrero. Fue de potrero, uno que le dice al otro, pisala, el otro que se calienta, que se va haciendo gesto. Para mí, de ayer, de lo que es el fútbol, era más folclórico que pasó en los últimos 10 meses. Entre jugadores sí, provocar a la hinchada no. ¿Pero qué provoca la hinchada? Está provocando sí, la hinchada. Los gestos son ¿sabés qué violento? Quiero la Libertadores y un bostero matar. Eso violento. Pero quiero que no la bombonera. Eso violento. Fútbol. Que el pibe haga Nachito, así. Pero ¿sabés eso es ¿sabés chiste? Una cosa. Violento es querer el matar a alguien. ¿Sabés lo que va a pasar? Tenés razón, Bol. Folclore sería bárbaro siempre y cuando fuera bien interpretado. ¿Sabés qué pasa? Ahora, Centurión, que ya no va a jugar la Copa Libertadores porque quedó eliminado, le van a dar 3 o 4 fechas. Y a Pérez, que sigue jugando la Copa, se va a comer un par de partidos. Entonces, Gallardo, es falta de profesionalismo, si son unos boludos. Cuando, a ver, ¿qué decían cuando la Bruna salía a la cancha de Boca, que hacía tapándose, y todo decía, no, qué folclore. No lo vimos nosotros, pero tampoco está bueno. Pero el tema es, esas cuestiones... A vos todo te da igual, Nacho. No es que me... Al contrario, no era el folclore que darían así. No, porque ahí ya estás cargando al público. Entre jugadores... Hasta el dedo. El comentario de Materazzi, que saca a Zidane de la final del Mundial. De es entre jugadores. Ganate tampoco la de... Beto. Claro, la de Ruggeri cuando lo quiso romper a Chávez. Ganate vos. El del dedo es Fabián Santa Cruz. ¿Viste? Le pegué tres dedos. Riquelme no se olvide de Santa Cruz. Lo que pasa es que se habló, como dice Nacho, porque como no hay noticias en la Argentina. Bueno... ¿Qué hay que hacer cuando uno busca la mejor tecnología? Cuando también se quiere encontrar con los mejores precios. ¿Qué logo tiene que buscar? Ya sea por la calle, en alguna sucursal, o ya sea en la web. Musimundo. Vení a Musimundo o ingresá a musimundo.com y aprovechá sus super descuentos y precios bajos. Mirá. Musimundo te trae las mejores ofertas. Llévate este espectacular Smart TV Samsung 4K de 55 pulgadas en 18 cuotas sin interés de 1.944 pesos con 39. Con crédito Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. Ayudamos a mucha gente a hacer 6.000 pasos diarios. A ver en cuánto. ¿Cuánto vas? A ver. Pará. Mirá. ¿Cuánto? 6.155. Ya está, ya pasaste los 6.000. Muy bien. 6.155.
llegaste a los 6.000 pasos, si no pueden caminar por adentro de la casa. Todo suma. O ponerse a bailar, ponés, tirás algo de Donna Summer. La verdadera historia de Luis Miguel, como nadie te la contó. Miren. Anteriormente, en la verdadera serie de Luis Miguel. ¡Levántate! ¡Deja tus juguetes, Mickey, coño! Permiso, señor Bacarrica, como le prometí, estoy a tiempo y con el niño. Les cuento que vamos a hacer hoy el videoclip. ¿Qué videoclip? Va a ser un éxito. Vina, whisky, champagne, cristal, rey, fiesta, joda, all the night. Bueno, gente, ahora se acercan un poco, vestuaristas, camaristas, chicos, actores. Vamos, que empezamos con el videoclip, Vamos, dale. Vamos, fuerza, loco, Vamos que la rompemos, Venga, sí, necesito. Venga, vamos a brindar, papá. Por favor, papucho. Bastante tenía con mi papá y ahora que está este, yo me voy. ¿Pero dónde está el niño? ¿Y Mickey? ¿Tú viste a Mickey? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? ¡Mickey! ¡Mickey! Disculpa. ¿Has visto a mi hijo, Mickey, Luis Miguel, el pequeño? Ay, bueno. Pero ¿se lo puede contratar para el cumpleaños? Claro, claro. ¿Cómo no se va a poder? Lo único que tendríamos que arreglar un adelanto ahora mismo. Vamos. Bueno. Gracias, por allí. Gracias. ¡Mickey! Coño, ¿dónde está este niño? ¡Ahí estás, Mickey! Pero, Mickey, hijo, que te estuve buscando. Coño, ¿dónde estabas? Hoy es un día muy importante, hijo. Tenemos que grabar el videoclip. ¡Mickey! ¿A dónde vas? Coño, ¿dónde vas, cariño? ¡Mickey! ¡Ven aquí, hijo! Que te dije que es un día muy importante. Tenemos que grabar el videoclip, coño. Bueno, grabo. Solo si viene el tío Escobar. Solo y triste y bajo el sol, en la playa busco amor de beber, un lugar para mí. Gente cielen, gente spam, o las aguas buscan. Bremer, ¿estás ahí? El calor sube y más. De pronto, Flash. ¡Queremos Flash! La chica de. De nuevo, Flash, dame el color del mar. Muy bonito, amigo. Una vez más, esa ya es mi oportunidad. Yo tengo el Flash y no puedo fallar. ¿Te vas a recrear, Victoria? Vas a venir a bailar al mar. Sí, impresionante los diálogos, ¿viste? Sí. Sí. Los textos son buenos. Superproducción argentina, señores, de Canal 9. Un saludo para Escobarcito, que lo están operando en este momento para sacarle la malla. Va a salir todo bien. Yo no le dejo al nene con Escobar ni 5 minutos en un sub y baja. Vení a conocer Bingo Vas a Inspirar, donde solo entra la suerte. ¿Te enteraste la última novedad? El jueves 16 de agosto, la máquina de la rueda de la fortuna hizo millonario a uno de nuestros clientes. Salió el pozo millonario de casi 2 millones de pesos, 1.920.000. Así que puede ser tuyo el próximo. ¿Qué esperás para venir a probar tu suerte?